Hola, de nuevo aquí estoy con ustedes compartiendo otro punto en crochet. Hoy vamos a tejer o a realizar este punto calado en abanicos en punto alto doble. Vamos a comenzarlo con un nudo corredizo y 16 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a comenzar con una cadeneta. En la segunda cadeneta, un punto bajo. Comienzo con 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Salto 2 puntos, 1 y 2 en el tercer punto. Un punto bajo. Esta sería la primera vuelta que vamos a realizar los arcos. Vamos a hacer otro o el siguiente arco con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. Saltamos 1 y 2 puntos en el tercer punto, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenetas. Saltamos 1 y 2 en el tercero, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. De nuevo saltamos 1 y 2 en el tercero, un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenetas. Saltamos 1 y 2 en el tercero y último punto. Un punto bajo. Ahora giramos el tejido y vamos a trabajar la segunda vuelta. Comenzando con 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Tomamos dos lazadas y en el primer arco vamos a comenzar a trabajar el punto o el abanico con 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos dobles. En el arco grande trabajo un punto bajo. De nuevo tomo dos lazadas, me voy al arco pequeño y trabajo 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos dobles. Me voy al arco grande, un punto bajo en el medio, tomo dos lazadas y trabajo otro abanico en el último arco. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos dobles. Termino la vuelta con un punto alto doble. En el punto bajo que hicimos al comienzo de la vuelta anterior. Trabajo un punto alto doble. Ahora giro el tejido. Y voy a trabajar la vuelta 3 con una cadeneta, un punto bajo en el primer punto, otro punto bajo en el segundo punto. Trabajo 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Aquí en el último punto alto doble del abanico,
voy a hacer un punto bajo. Todas las demás vueltas de arcos las vamos a comenzar con dos puntos bajos en los primeros dos puntos que tenemos al comienzo de la vuelta. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenetas. Salto el punto bajo. En el siguiente punto, un punto bajo. Una, dos, tres y cuatro. Me voy al último punto alto doble del abanico y trabajo un punto bajo. Estamos saltando tres puntos altos dobles para este arco. Sigo con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cadenetas. Salto el punto bajo. En el siguiente punto, un punto bajo. Uno, dos, tres y cuatro cadenetas. En el último punto alto, un punto bajo. Aquí, en las cuatro cadenetas de inicio, en la cuarta cadeneta trabajo un punto bajo. Ahora giro el tejido y vamos a trabajar la cuarta vuelta. La cuarta vuelta va a ser como la segunda vuelta. Entonces vamos a hacer la vuelta de abanicos como la segunda vuelta. Comenzamos con una, dos, tres y cuatro cadenetas. Tomo dos lazadas en el primer arco, cinco puntos altos dobles. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos dobles. En el arco grande, un punto bajo. Tomo dos lazadas y en el arco que sigue, que es el arco pequeño, trabajo 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos dobles. En el arco grande, un punto bajo. Tomo de nuevo dos lazadas. De nuevo trabajo cinco puntos altos dobles. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí en el último punto bajo, trabajo un punto alto doble. Y así hemos terminado esta muestra de este punto calado con abanicos en punto alto doble. Espero les haya gustado. Si les gustó este punto o este video, pueden darle likes, manito arriba y suscríbanse a mi canal.